Hola, Yeguilove, mi nombre es Ana Victoria y les doy la bienvenida con un pequeño poema dedicado a todas las mamitas que nos ven en este maravilloso especial Yelimomi. Son tus ojos la ternura, son tus manos mi calor, tu sonrisa mi alegría, madre ángel de mi corazón. Muchas gracias a todos. Sean todos bienvenidos. Adiós. Damos inicio de manera formal a nuestro proyecto Pétalos de Rosa, el cual es un gelapastel. Me da mucho gusto que estemos aquí conectados esta tarde-noche del día 5 de mayo del 2022, con el fin de aprender un poquito más en decoraciones alternativas para nuestros proyectos en gelatina. Esta es una clase que les va a gustar mucho y les servirá para la temporada del Día de Madres o para cualquier ocasión especial. Muy bien, vamos a iniciar como siempre con una de las palabras mágicas que más me gusta cultivar, la cual es la gratitud, ya que dar gracias nos da el poder de unir el cielo y la tierra. Por lo que siempre doy gracias a Dios por la vida, la salud, las oportunidades que me da para seguir adelante en este maravilloso arte comestible que con tanto amor y pasión hacemos. Seguidamente vamos a dar gracias a la maestra Mayra Patricia Vicencio Mar, quien amablemente nos invitó y nos presta este espacio para que podamos compartir un poquito de este hermoso arte. Muchas gracias, maestra. También quiero agradecer a mi esposo, mi familia, por apoyarme y a ustedes que se toman el tiempo para estar aquí con una servidora. Pues bien, para quienes no me conocen aún, me presento. Mi nombre es Flor Sánchez, de Ardeli, repostería artesanal. El día de hoy estaremos trabajando con una receta, la cual es la gelatina de yogur. Asimismo te voy a enseñar tres técnicas. Lo que va a ser el encapsulado de un pastel en gelatina, la transferencia de una imagen y por último el trabajar con lo que es el jelly frosting. Muy bien, pues lo que vamos a necesitar para hacer este encapsulado de pastel pues es una receta básica de gelatina de yogur y nuestro bizcocho. Pero igual, si ahorita nosotros no te vamos a dar la receta del pastel porque nuestro grupo es de gelatinas, pero si deseas aprender a hacer un pastel, igual mándenme un mensajito en privado y con gusto te comparto una de mis recetas. Muy bien, ahora sí vamos a aprender a hacer cómo se hace nuestra gelatina de yogur. Para nuestra gelatina de yogur te voy a decir los ingredientes. Para ahorrar un poquito de tiempo, solo le voy a pedir al camarógrafo que se me hace una toma cercana para poder mostrarle los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra gelatina básica de yogur. Vamos a necesitar lo que es 1 litro de yogur natural. La marca va a ser de su preferencia, tiene que ser 1 litro. Por lo regular, los envases pues no traen casi el litro, traen como 900 mililitros más o menos. Vamos a necesitar 200 mililitros de agua. Vamos a necesitar también 40 gramos de grenetina. Nosotros la grenetina que usamos y que recomendamos es la de Progel, porque pues nos da un acabado muy brillante a nuestras gelatinas y pues sobre todo pues, si las queremos hacer transparentes también nos da un brillo bonito y pues una transparencia bonita a comparación de algunas otras grenetinas. También vamos a necesitar 180 gramos de azúcar y 220 mililitros de media crema. Nuestro saborizante de vainilla gourmet de Cherry & Cake. Muy bien, pues comencemos. Esto lo pueden hacer manualmente o lo pueden hacer en licuadora. Yo esta vez lo voy a hacer en licuadora para ahorrarnos un poquito de tiempo. Hasta ahorita vamos todos bien, ¿alguna duda, alguna pregunta o creen que voy muy rápido? Vamos a tomar lo que es nuestro litro de yogur natural sin azúcar, lo vaciamos todo a lo que es nuestra licuadora. Permíteme, me brinqué un paso, pero lo primero que debemos de hacer es hidratar lo que es nuestra grenetina
para darle su tiempo de hidratación. Son 40 gramos, no lo olviden. Para hidratarla, la ponemos en el agua en forma de lluvia y batimos al mismo tiempo para evitar grumos. Aunque con esta grenetina es muy buena, que la podemos vaciar toda completamente y después mezclar y no se nos forman los grumos. Pero yo siempre prefiero estar vaciando en forma de lluvia y mezclar. Muy bien, la dejamos reposar en lo que hacemos el resto de la mezcla. Entonces vaciamos lo que es nuestro yogur natural, pondremos nuestra leche, pondremos nuestra azúcar, son 180 gramos. De cualquier manera, si se les escapó el dato de cuánto estamos utilizando, no se preocupe, la receta la obtendrán más tarde. Recomiendo que sea el azúcar estándar, para que, ya que la azúcar refinada pues viene más procesada, pero si su cliente les pide esta gelatina pues más blanca, más brillante, pues hagamos lo que es con la azúcar refinada. Vaciamos también nuestra media crema. Yo casi me utilizo mucho de lo que son mis miserables porque no dejan nada en lata y utilizamos todo, casi todos los mililitros y gramos. Vamos a poner también lo que es nuestro saborizante de cherry and cake, para darle un poquito de adición a nuestra gelatina de yogur. Yo elegí el saborizante de rompope y siempre me guío con la mitad de la tapita, porque como ustedes saben es un producto muy bueno que con poquito nada más tenemos. Y su olor es muy rico. Lo llevaré a licuar para que se integren perfectamente todos los ingredientes. Nada más sí tápense los oídos porque se escucha un poquito de ruido. Mientras los dejo con una hermosa toma de las flores. Porque mi grenetina, como pueden observar, ya está hidratada, se siente como una esponjita. Esto es señal de que ya está lista para ser utilizada. Sin embargo, no se puede vaciar así a nuestra mezcla, tenemos que diluirla. Se diluye de dos maneras, puede ser a baño María o en lapsos cortos en el microondas. Yo para ahorrarme tiempo lo haré en el microondas, pero casi no me gusta usarlo. Pondré 15 segundos y así me iré de 15 en 15 hasta lograr que se disuelva completamente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? En lo que se va a ver, le pondré otros 15 segundos. ¿Cuánto es media crema? ¿Perdón? La media crema es de 220 mililitros. Toda la lata. Toda la lata. La lata nos dice que viene en 230 mililitros, pero en realidad nos roban como 10 mililitros. Por eso estamos utilizando 220 mililitros. Nuestra grenetina nunca tiene que llegar al hervor, porque si llega al hervor, echamos a perder nuestra mezcla y pues simplemente esa grenetina ya no sirve. Miren, ahorita todavía no está completamente diluida, pero con el mismo calor que nos dio el microondas y el resto del líquido, solo con mezclar se va a derretir. Muy bien. Y para no hacer un choque de temperatura, lo que voy a hacer es que de mi mezcla de yogur vaciaré solo un poco a nuestra grenetina para no causar ese golpe de calor o choque de temperatura, y así solo estamos temperando nuestros dos líquidos. Listo, ya que está así todo mezclado esto, ahora sí lo vaciamos
al resto de la mezcla. Y volvemos a licuar para que se vuelva a integrar otra vez el líquido completamente. Leche evaporada no le puse porque le puse lo que es la leche entera. De leche entera fueron 125 mililitros. Llego nuevamente a licuar. Y listo, ya tenemos nuestra gelatina de yogur. Si ustedes la quisieran un poquito más blanca, lo que tienen que hacer es ponerle un poco de dióxido de titanio. También lo maneja lo que es Cherry & Cake. Como pueden observar, la única desventaja que es de nuestra gelatina hecha en licuadora es que nos queda esta espumita. Entonces, para que no nos moleste, la vamos a retirar con nuestro cucharón. Lo más posible que podamos retirar. Listo. Muy bien. Pues ya está lista lo que es nuestra gelatina de yogur. Ahora lo que vamos a hacer es engrasar nuestro molde. Los moldes que estamos utilizando ahorita los pueden encontrar en el baúl de Javi con la señora Vianney. Yo quisiera estar ahí en su tienda para traerme nuevamente un montón de moldes que son infinidad de tamaños, medidas, grosor, y aparte de eso, son muchos diseños. Yo voy a estar utilizando estos moldes del baúl de Jade, que son un tipo cadenita, y voy a estar utilizando este, que me encanta. Pero como pueden observar, tiene muchas líneas. Por eso lo que tenemos que hacer primero es engrasarlo muy bien con nuestro desmoldante de Cherry & Cake. Tenemos dos desmoldantes de Cherry & Cake. Este es en spray y este también, pero a mí me gusta más este porque lo utilizo para lo que es el horneado de mis panes. Se desmolda perfectamente y también desmolda la gelatina. Entonces hago una sola compra y es beneficioso para dos actividades que yo hago. Pero para que vean, voy a usar el spray. Muy bien. Y en este. Ya este molde, de tanto que lo uso, ya está muy viejito, pero miren qué útil es. Para que logre entrar a todas las cavidades, me voy a auxiliar con esta herramienta. No sé cómo se llama, ahorita se me escapa el nombre. Pero con esta herramienta yo logro llegar por todas las líneas y orificios de nuestro molde y así podré evitar yo que se me vaya a pegar mi gelatina. Y con este, que también tiene cavidades más pequeñas, nomás hago esto. Muy bien, y para quitar el exceso voy a utilizar un pequeño trozo de servilletita. Brocha de silicona. Ah, es una brocha de silicona, así es. Con esta servilletoalla quito el exceso y lo recomendable es llevarlo al refrigerador por unos 10 minutos. Yo solo lo voy a poner por unos segundos en lo que les explico la medida de lo que es mi bizcocho. Ensamblado de nuestro gelapastel vamos a necesitar un bizcocho. El bizcocho va a ser de su preferencia, de su gusto y de su sabor. Yo en este caso lo voy a hacer un bizcocho de tres leches. Este bizcocho se le llama, un pan esponja, perdón. Este es un pan esponja. Lo único requisito que nos pide lo que sea nuestro bizcocho es que sea más pequeño del molde original que vamos a usar, en este caso, que es el de nuestra gelatina. Para que se den una idea,
vamos a medir. Bueno, mentiras, porque mi reglita creo que ahorita no la tengo en la mano, pero es de 15 centímetros de diámetro por 2 a 3 centímetros de diámetro. Lo que hacemos, este pan tiene que estar recién salido del congelador. Muy bien, ¿dudas, preguntas? ¿Hasta aquí vamos bien? Como pudieron observar, el molde que yo voy a usar tiene un huequito. Entonces lo que yo voy a hacer a mi bizcocho es que con un cortador de galletas circular, en la parte del medio, lo ensamblo y obtengo lo que es el orificio del medio. Pero no lo voy a echar, le sirve este. Y así yo ya obtengo que quepa perfectamente en lo que es en mi molde. Muy bien, para que vean cómo yo lo hice, deja sacó un poquito porque ya aquí. ¿Cuánto tiempo se deja el bizcocho en el congelador? Yo lo dejé con 3 horas en el congelador. Eso es para que agarre firmeza, esté duro y al momento de nosotros estar vaciando la gelatina no absorba todo el líquido. Aunque ahorita no vamos a tener ese problema debido a que como mi bizcocho es de esponja, yo le voy a poner 3 leches, entonces ya va a estar mojadito y no va a absorber la gelatina. Entonces lo que hacemos es poner una capa como de 2 centímetros, si gusta a ver, venir el camarógrafo que me apoye. Le voy a vaciar 2 centímetros de nuestra mezcla de gelatina de yogur y la vamos a llevar a gelar. Como pueden observar, es casi como 2 centímetros de mi molde. La voy a llevar a gelar y mientras podemos resolver dudas o preguntas de lo que hemos estado viendo. De mi misma mezcla, yo lo que hice de mi gelatina de yogur, solo puse una gotita muy pequeña de lo que es rosa, para obtener este rosita. Con este vamos a ponerle nuestro molde para hacer el terminado final de nuestra gelatina. Lo voy a hacer aquí dentro de esta charolita para evitar algún derrame en el piso. Igual si camarógrafo me ayuda a checar esta toma, vamos a llenar. ¿Perdón? Hay que hacerlo con cuidado porque estas cavidades son demasiado pequeñas y podemos chorrear. Aunque bueno, si nos pasamos no importa, con el cuchillo o con un exacto, nosotros podemos cortarlo. ¡Ay Dios! Así llenamos. Yo lleno casi todas mis cadenitas porque a veces por las prisas o algo estoy derramando de más, se me corta. Entonces así ya tengo extras. Este molde recuerden que lo pueden encontrar con la señora Vianey Palacios del baúl de Javen. Y lo que son nuestros productos que estamos usando de Cherry & Cake y de Progel, esos directamente igual con la página. No sé si la maestra Mayra me puede ayudar a apoyarme a poner sus números por si alguien quisiera hacer algún pedido de alguno de estos productos que hoy estamos utilizando. Muy bien, esto me lo voy a llevar a gelar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si las flores son comestibles. ¿Las qué? Flores. Sí. Muy bien. Veo que tienen un poquito de duda con lo que son nuestras flores. Estas flores son hechas a base de nuestro delicioso jelly frosting. Este es nuestro jelly frosting. Lo único que tenemos que hacer es una mezcla de 2x1. ¿Esto qué quiere decir? Este empaque viene de 250 gramos. Nosotros lo vaciamos con lo que es la mitad de crema para batir y obtendremos lo que es nuestro jelly frosting, que es como una gelatina en betún. Yo ya me adelanté y aquí lo hice, miren. Pero aún no está listo, entonces lo que voy a hacer es llevármelo a lo que es a batidora. Y ahorita les vuelvo a explicar cómo se obtiene
jelly frosting, ¿cómo se hace? Aquí ya recién salidita un poquito de lo que es nuestro refri. El color que obtenemos de nuestro jelly frosting, pues es como, no es un blanco totalmente, es un como cremita, es un color muy bonito, a mí me gusta. El jelly frosting nos sirve para hacer estas deliciosuras y hermosas flores que son para decorar nuestras gelatinas, pasteles, la infinidad de postres. Miren, ahora, después de que ya tenemos nuestro jelly frosting, se los voy a mostrar. Yo ya tomé un poquito para decirles que antes de trabajarlo, cuando no se trabaja, toma esta consistencia, un poquito así como gelatinosa, y pues la verdad si no la podemos trabajar. Entonces lo que hago yo es mezclar. Aquí yo utilicé el rojo cereza de Cherry and Cake. Con una sola gotita, miren qué hermoso color obtuvimos. Muy bien, aquí lo único que tenemos que hacer es ayudarnos con una cuchara y mezclar, porque nuestra mezcla la queremos lisita, suavecita y cremosita. Y ahora les voy a enseñar a hacer un degradado de color. ¿Qué es un degradado de color? Pues un degradado de color es que vamos a trabajar con la base de un solo tono, y al estar incorporando a nuestras demás mezclas, el degradado de color, tomamos un poco más de nuestra jelly frosting y vamos a hacer un degradado de color en tono rojo. Lo único que tenemos que hacer es tomar una cucharadita de nuestra primera mezcla, y aquí ya va a empezar el primer degradado de color. Porque a mí en lo personal, en lo que es con el jelly frosting, me gusta trabajar de más a menos, de más color a llegar a un color
menos. Aquí ya estamos haciendo nuestro degradado de color rojo, rojo cereza de Cherry and Cake. Miren qué bonito color nos está dando. Esto ya es un degradado de color. Y aquí ya obtenemos dos colores hermosos de la misma gama de color. Ahora voy a hacer otro degradado de color en lo que gela nuestra gelatina, ¿eh? No se me desesperen. Ok, aquí va el primer tono rojo, el segundo y el tercero. Tomo también una cucharadita de mi segunda mezcla y lo pongo para hacer nuestro tercer y último degradado de color. Recuerden que tenemos que mezclar para poder llegar a una crema lisita suave, porque si nosotros no mezclamos bien lo que es este gel frosting, pues nos pueden aparecer como grumos y nuestras flores no van a estar muy bonitas ni delicadas. Miren, a ver si el camarógrafo me ayuda. Con un solo tono, que fue Cherry and Cake rojo cereza, obtuvimos esta tonalidad muy bonita. Y de este rojo cereza tomamos un poco con más jelly frosting natural y obtuvimos este degradado. Ya llevamos dos colores con una sola base. De este mismo tomamos una cucharada y lo vaciamos a nuestro jelly frosting natural y obtuvimos ya un rosa más bonito y delicado. Y con solo tener una sola base. Muy bien. Estos ya nos van a servir para hacer nuestras hermosas flores. Pero antes de comenzar con nuestras flores, voy a checar lo que es si ya geló nuestra gelatina. Muy bien, pues miren, nuestra gelatina ya está cuajada. El que se haya cuajado, para mí no hay ningún problema. Yo así tomo lo que es mi bizcocho de esponja y lo ubico en la parte del medio. Como les comentaba, este bizcocho va a ser de tres leches. Y pues yo ya tengo la medida exacta de lo que es. Y simplemente vacío mis tres leches a mi bizcocho para que esté mojadito. Voy a procurar hacerlo en lo que es todo alrededor, en la parte de afuera, que es donde lo quiero yo más mojadito, para que no me absorba mi gelatina. Aunque bueno, esta gelatina, como es a base de yogur, la verdad es súper cremosita y va a ser muy difícil que se pase a lo que es nuestro bizcocho. Ya que nosotros ya bañamos nuestro bizcocho, yo lo voy a mojar más porque a mis clientes les encanta súper mojadito, dicen. Y este no es albur, dicen que quieren su bizcocho súper mojado y rico. Ya que está así, como pudieron observar, mi gelatina se las mostré y ya tomó firmeza. Perdón, ¿eh? Tomó firmeza y por lo tanto ya no se pega en mi dedo. Entonces si yo pusiera la siguiente mezcla de gelatina, pues ya no se me pegará porque ya está cuajado. Todo lo que voy a hacer es un tip de que con un cuchillito, a ver si el camarógrafo me ayuda, voy a rallar lo que es mi gelatina alrededor. Y esta me va a servir para que mi siguiente capa o mezcla de gelatina, voy a procurar no llegar al fondo porque puedo lastimar y dañar toda mi gelatina y aparte puedo dañar mi molde. Pero ya con esta, está rayando lo que es mi molde, ya va a pegar la siguiente capa de gelatina. Aparte nos sirve mucho porque ahorita como estamos trabajando y el calor está un poquito fuerte, mi gelatina ya está como agarrando, está cuajando. Si camarógrafo igual me ayuda. Yo ahorita voy a poner de golpe lo que es mi mezcla de gelatina. Porque si yo pongo de golpe lo que es mi mezcla de gelatina, el pan me va a flotar. Y yo no quiero que mi pan me flote, yo quiero que pegue. Por eso puse nada más un cucharón de lo que es nuestra gelatina. Y miren, lo voy a llevar a gelar y lo dejé a la mitad del pan. Porque si lo lleno completamente, mi pan flota. Y yo no quiero que mi pan flote, me lo llevo a cuajar.
¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Dudas, preguntas no hay? Muy bien, ahora seguimos trabajando con nuestro Jelly Frosty. Para trabajar con lo que son nuestras flores comestibles de Jelly Frosty, vamos a necesitar sí o sí lo que son las siguientes herramientas. Lo que es un clavo, es un clavo, literal, realmente es un clavo. Vamos a necesitar lo que son duyas. Yo voy a estar trabajando con la duya de Wilton de 124 y la duya de hoja que es la 104. Es igual, si pueden observar, es como de forma de una gotita. No sé si se alcanza a ver. Pero la única diferencia de una y otra es nada más el tamaño. Si yo tengo esta duya, voy a obtener una rosa grande como esta. Sí, trabajo con la duya 124. Pero si yo trabajo con la duya 104, que es una más pequeña en forma de rosa, voy a obtener una flor más pequeña. Entonces, la única diferencia es los tamaños. También vamos a ocupar lo que son mangas y vamos a necesitar lo que son coples. Estos se llaman coples. Nos sirven, son de buena ayuda. Yo me dedico también a la pastelería. A mí me sirven mucho porque la lleno de betún. Y si quisiera hacer primero rosas, pues le pongo la duya. Pero si ya no quiero hacer rosas, pero quiero hacer un follaje o cualquier otra florecita, entonces agarro otra duya y le pongo. Nada más cambio la duya y con la misma manga. Para hacer nuestras hojas o follaje voy a utilizar lo que son dos duyas. También es Wilton 352 y Wilton, bueno, esta no tiene porque ya es muy viejita esta duya. De hecho me la regaló mi suegra, ya es muy viejita pero también me sirve mucho. Lo único que cambia es la forma de cómo vamos a hacer nuestra flor, nuestra follaje, perdón. Y pues una duya que no puede faltar para nada, para todo repostaje, y pues ahorita también nosotros en el arte de la gelatina, es una duya, la 1M, que es el de los rosetones. A mí esta me encanta y me saca de muchos apuros. Ahora vamos a hacer el tono verde para lo que es nuestras hojitas, en lo que sigue gelando nuestra gelatina. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí me van entendiendo o voy muy rápido? Ustedes pregunten con toda confianza. El pan no absorbe la gelatina. Les comentaba que, como dato, que para que su pan no absorba su gelatina, tenemos que embetunarlo. Yo ahorita no lo hice, no lo embetuné porque mi pan es de tres leches. Pero supongamos que si tu bizcocho es nomás de vainilla y lo quieres rellenar, lo partes a la mitad, le pones tu relleno y lo embetunas. Con frosting. Puedes usar Jelly Frosty, pero para mí es un desperdicio. Lo que puedes usar es pura crema batida. Bueno, nosotros aquí en pastelería le llamamos recoge migas. Entonces, ponemos un poco de betún y con esta quitamos el exceso de betún y con eso mismo estamos atrapando nuestra miga. En caso de que tú tengas miedo de que tu pan vaya a absorber la gelatina. Pero les repito, mi pan no va a absorber mi gelatina porque yo le estoy poniendo otro líquido que es de tres leches y eso me evita también que vaya a absorber la gelatina. Y como mi gelatina es de yogur y súper cremosita, no es tan líquida. Disculpen si se recuperó ya la señal, estamos otra vez en red. ¿Pueden verme, escucharme para continuar con nuestra clase? ¿Me regalan alguna? Seguimos en red, que estamos conectados. Ah, ok, continúo. Ahora les pido de favor que si me dicen en qué nos quedamos para continuar o prosigo con lo que yo creo que sigue.
¿Qué nos quedamos? ¿Continúa entonces? Muy bien, les comentaba, voy a sacar nuevamente mi gelatina para que observen que no está absorbiendo nada de lo que es nuestra gelatina. Miren, como pueden observar, yo se me cayó un poco lo que es gelatina en el bizcocho y no me la absorbió. ¿Por qué? Porque yo ya te le puse un jarabe de tres leches. Voy a continuar a ponerle, disculpen el desastre, a ponerle más gelatina. Y ahora sí voy a cubrir mi pan. Cubriré mi pan. Como pueden ver, mi gelatina de yogur está súper cremosita y no está espesa, más bien está espesa y no está nada de líquida. Por lo tanto, me ayuda también a que mi pan no absorba la gelatina. Está súper cremosa, súper rica y huele muy rico. Muy bien, ahora sí me la llevo a gelar. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Alguna duda, preguntas? Me la llevo a gelar y si tienen alguna duda, pregunta, con todo esto se las respondo. Muy bien, ahora vamos a hacer lo que es el color verde. Voy a agarrar nuevamente lo que es un poco de nuestro Jelly Frosting, el natural. Nuestro Jelly Frosting en natural y lo pongo en mi recipiente. Casi siempre a mí me gusta agarrar de poquito e ir haciendo las tonalidades de acuerdo a los que vaya a utilizar. Ahorita lo que voy a hacer va a ser un color verde. Nosotros vamos a usar el color en gel de Cherry and K, es verde esmeralda. Yo voy a poner dos gotitas. Yo siempre para abrir, ya estaba abierto, pero este creo que todavía no. Para volverlo a abrir bien, utilizo siempre lo que es mi punzón de galletas Royal Life y voy a poner solo dos gotitas. Una y dos. Y voy a ver qué tonalidad me da y de acuerdo a eso vamos a trabajar. Y mezclamos para suavizar e integrar todo lo que es nuestro color. Me encantan mucho estos colorantes en gel porque la verdad nos dan unas tonalidades muy bonitas. Y lo agarran muy bien. Les voy a dar otro tip. Si ustedes quieren obtener colores más bonitos en cuanto a pasteles, colores pasteles, les recomiendo que ustedes vayan a poner matizador en vez de colorantes en gel. Los matizadores en colores nos dan unos colores muy tiernos y muy bonitos, muy suaves, a diferencia de nuestros colores en gel. Voy a poner otro poquito de gotitas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Miren, lleva una semana estas florecitas y se conservan súper bien. Y ahorita tienen 40 minutos afuera y están muy bien. De sabor, saben buenas. Llevan una semana que las tengo a prueba. Y este que acabo de preparar el día de hoy, de Jelly Frosting, pues voy a hacer la prueba a ver si me dura 15 días más. Y ya les voy a contar cuánto tiempo en realidad tiene de vida. Ya mezclado eso. Claro está que si ustedes después lo van a poner en un refractario o algún recipiente con tapa hermética, bien tapado, para evitar que se nos vaya a oler con cosas del refri. Porque por lo regular, la mayoría de nosotros en el refri, pues lo tenemos para, no solo para el negocio, sino también para la casa. Pero si ustedes tienen la fortuna de tener solo un refri para sus gelatinas, las envidio. Muy bien, miren. Aquí ya obtuvimos un verde. A mí este verde me gusta,
pero sin embargo, si ustedes quieren un verde más oxidado, pueden utilizar una gotita de color café. Pero si ustedes quieren un verde brillante, una gotita de color amarillo. A ver, díganme cómo lo quieren, oxidado o brillante nuestro verde. El primer comentario que salga, si lo pongo café, es oxidado, o si ponen amarillo, es un color brillante. El primer comentario que sale y me diga, de ese color lo vamos a poner. A ver. No, no sale ningún comentario. ¿Alguien? Brillante, ok. Entonces, para el brillante vamos a ocupar lo que es una gotita de color amarillo. Este ya está abierto. Le voy a poner... bueno, dejamos el experimento con los dos para que veamos. No, hombre, si esto de lo de rosas, no crean que es nada fácil. Es saber un poco de colorimetría y un poco de tener flexible su mano. Yo sé un poco, me falta muchísimo por aprender, pero lo bueno es que tenemos ahí a nuestra querida maestra Mayra, que nos puede auxiliar y ayudar con sus cursos maravillosos de Jelly Cream para nosotros pues aprender un poco más y hacer más cosas hermosas y bellas como ella lo hace. Este lo voy a poner brillante porque le voy a poner amarillo. Le voy a poner dos gotitas. Y lo voy a mezclar y ahorita vamos a ver qué tonalidad nos dio. Ahorita a ver si camarógrafo nos ayuda. A mí por lo regular me gusta brillante porque ya ven que las hojas de los árboles y que con esta mezcla nosotros lo hacemos pues más natural. Nunca vamos a llegar a unas flores realistas porque pues siempre estamos utilizando algún método o algo para realizarlas y nunca vamos a asemejar casi esto a la naturaleza. Pero miren, obtuvimos un verde brillante con solo dos gotitas de color amarillo. Ahora vamos a obtener un verde oxidado. Y para eso les dije que vamos a utilizar el color café, que ya no lo encuentro, no sé dónde lo dejé. Ay, aquí está. Este también, recuerden que todos nuestros colorantes en gel son de la marca Cherry & Gay. Lo voy a limpiar un poco. Ay, te envidio, Lupis. ¿Cómo lo hiciste para que tu marido te comprara un refri para ti solita y tu uso? ¿O ahorraste y lo compraste con los mismos de las gelatinas? Voy a poner solo dos gotitas, es color café, y así voy a lograr lo que es un verde oxidado, con color oxidado. Ahí voy por una cucharita. ¿Qué tiempo? ¿Cuánto llevamos de tiempo? Vamos a mezclar, a ver qué tonalidad de verde nos da. ¿Cuánto? Ok, miren, ya nos está dando un tono verde, creo que me pasé de café, tendría que ser nada más una gotita. ¿Ves qué le digo? Que para esto hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tal les ha gustado la clase? Si les ha gustado, regálenme una reacción de un corazoncito o un me gusta, pero si ya están aburridos, también regálenme una carita triste, una de enojado. A mí. Un regalo de cumpleaños de su papá. Wow. Así que tu papi cumplió años. ¿Cumple años? ¿Cuándo cumple años? ¿Cuándo cumple? No, le regaló el refri. Ah, le regaló el refri. Ah, sí. Ay, qué padre. Yo pensé que tu marido, Lupita. Muy bien, a ver si camarógrafo me ayuda. Vean lo maravilloso que es la colorimetría y lo importante que es saber un poquito más de los colores. Con una sola tonalidad de rojo, una base, obtuvimos ya tres colores, una maravilla de colores. Y con lo que es una tonalidad de verde esmeralda, obtuvimos dos colores maravillosos, que en este caso fue un verde brillante y un verde oxidado. Ahora para empezar a trabajar, voy a mostrarles cómo desmoldo mi gelatina antes de empezar con lo que es las flores. ¿Todo bien hasta ahorita? La gelatina que acabamos de hacer, pues lógico que tiene que durar mínimo 5 horas en el refri para que agarre lo que es la firmeza, porque si yo la desmoldo ahorita,
no va, se me va a romper y por el peso del pan, pues no, no va a funcionar el encapsulado. Por eso les recomiendo que lo hagan un día antes de su entrega o un día antes de regalarlo para que agarre la firmeza. Yo ya tengo una lista que hice el día de ayer y ahorita se las voy a mostrar. Y les quiero decir que si ustedes no tienen molde, ah, es cuestión de echar a volar su creatividad, así como lo hice yo. Ahorita van a ver. Gelatina la hice con una base de un domo, ya que por lo regular a mí me gusta siempre entregar un trabajo diferente y que se distingan mis trabajos de los demás, darles algo especial. Por eso yo hice aquí mi gelatina en un domo, así que es cuestión de creatividad y animarse. A ver si camarógrafo me ayuda también para obtener lo que es este. Miren, aquí yo no cubrí completamente lo que es mi pan, pero miren, tampoco absorbió lo que es mi gelatina. Aquí se manchó un poco, pero por la misma cremosidad no me permitió absorberlo, porque es una gelatina de yogur, es un poquito más cremosa. Para desmoldar, nos mojamos un poco nuestros dedos, las yemas de nuestros dedos, y pasamos por alrededor, presionamos hacia abajo y vamos desmoldando. Yo es la manera en que yo lo hago, no sé cómo lo hacen ustedes. Después dejo que entre un poco de aire y luego agarro mi plato y hago maniobras. Yo ahorita me está fallando. Entra, ya que entra el aire, nuestra gelatina solita va a desmoldar. Espero no me falle, porque casi siempre, hoy no sé qué traemos, que, y tarán, aquí tenemos nuestra gelatina. ¿Ya vieron? Que es cuestión de creatividad, cualquier molde resistente nos puede ayudar a crear una hermosa gelatina. Para seguir con nuestro proyecto, voy a utilizar un transfer. Este es un transfer, lo voy a pegar en lo que nosotros seguimos decorando nuestra gelatina. Y voy por el segundo molde donde hicimos las cadenitas, ¿recuerda? Permítanme un momento. Aquí ya está mi segundo molde, este a veces se me dificulta, pero yo auxilio con esta espatulita y la despego poco a poco, aunque bueno, cuando usamos nuestro desmoldante de Cherry & Cake es mucho más fácil. Yo saco con cuidado, poco a poco, nuestra cadenita y la voy poniendo directamente en nuestra gelatina. Como ustedes han visto en algunos otros videos o ustedes mismas lo hacen, por lo regular siempre tenemos que limpiar nuestra gelatina después de desmoldarse para quitar el exceso de lo que es nuestro desmoldante. Pero como yo siempre pongo muy poquito, no, no es necesario quitarlo. Voy con la segunda. Y la quito. Aquí se me destrozó. Necesito una base, pero ahí vamos. Y seguimos poniendo alrededor. Como les digo, para estas decoraciones, pues sí ocupan un poco más de grenetina, pero como recuerdan que nuestra gelatina sí llevaba 40 gramos de grenetina, esta ya no le puse más de 40. La misma mezcla me sirvió para seguir poniendo. Y así me voy poniendo. ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Buena idea utilizar el domo. Así es. Lo está, lo está. Créanme que está deliciosa. A mí esta me gusta mucho porque ya es 2 en 1. Ya regalaste el pastel y la gelatina. Ah, otro comentario que les quiero hacer. A nuestra gelatina de yogur, nosotros sí le pusimos azúcar, el dulzor, porque al momento de que ellos prueben lo que es el pastel, pues el pastel ustedes saben que por naturaleza es muy dulce y cuando muerden o nuestra gelatina les puede saber desabrida, por eso yo le puse más dulzor
para que no haga contraste de sabores y ambas puedan saborear dulces. Que estén dulces y no digan, ay, esa gelatina ya no me gusta porque está desabrida. No, mi gelatina no está desabrida porque hace un poquito más de dulzor y así no me opaca el pastel a mi gelatina. Y me van a hablar porque tengo pastel y gelatina con el mismo dulzor. Nada empalagoso. Claro está que tienen que hacer ustedes su prueba o preguntarle a lo que es su cliente de cómo les gusta la gelatina y el pastel. Hay personas que me han pedido del dulzor mucho más de lo que debe de ir. Y otros me han dicho, no, a mí quítamelo menos de lo que va. Entonces es cuestión de gustos. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí vamos todos bien? No sé si la maestra Mayra me apoya con el tiempo. No sé si voy. Ya me estoy robando el tiempo. Recuerden que al inicio yo ya les di mi palabra de la búsqueda del tesoro. ¿Sí la recuerdan o no la recuerdan? Si no, para volverles a repetir mi palabra. Solo voy a decorar esta parte que es la que se va a ver para alcanzar a hacer unos cuantos flores y vean ustedes cómo yo las trabajo. ¿Cuánto me falta? Lleva 55 minutos. Ah, ok. Entonces tenemos tiempo todavía hasta de platicar. Si les está gustando, se están aburriendo, díganme cómo vamos. Regálenme reacciones para saber cómo está, se las están pasando. Ya nomás termino con esta última tirita y seguimos con lo que es nuestra decoración en flores de Jelly Frosting. Los transfer también los pueden obtener con Cherry & Cake, de muy buena calidad, por cierto. Y no estoy segura ahorita si también la señora Vianney puedan conseguirlo, lo que son los transfer. Pero lo que son moldes de silicón y de estos brasecitos también los pueden conseguir con ella. Tiene infinidad de moldes. Y ahorita créanme que para esta temporada tiene los mejores. Muy bien. Y hasta ahorita ya nuestra gelatina se está poniendo bella. La dejamos a un lado y nos vamos con nuestras rosas. Entonces, para hacer nuestras rosas de Jelly Frosting, pues ya tenemos nuestros colores, tenemos nuestra manga con nuestras duyas. Yo, ¿qué les parece si hacemos primero lo que es un rosetón? ¿Les parece bien o les parece mal? Para hacer nuestro rosetón, lo que voy a ocupar va a ser, les comentaba, nuestra manga, nuestra duya 1M y nuestro cople. Nuestro cople está integrado por dos partes. Uno que va adentro de la manga y la parte que enrosca que va hacia afuera. Vamos a empezar con un rosetón, que es muy básico en lo que es pastelería y ahora en gelatina. Así que tú, si haces gelatina, no debes decir que no sabes hacer un rosetón. Para llenar nuestra manga, lo que voy a hacer es agarrar nuestro cople y envolver la manga hacia abajo, hacia mi brazo. Y voy a proceder. Voy a utilizar lo que es el color rosa. Pero permítanme, déjalo, vuelvo a suavizar porque agarro ya la consistencia firme. Y antes de usar, debemos de suavizar. Creo que le voy a poner un poquito más porque como mi duya es un poquito más grande, tal vez no me alcance. Lo voy a volver a mezclar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Tiene que estar súper suavecito. Evitar si hubiera algún grumo.
evitarlo, porque si no se nos puede tapar nuestra duya y ya no sirve. Bueno, no es que no sirve, sino que se tapa y se daña y es más difícil de que salga. Ahora sí, necesito una mano arriba, a ver que me sostenga tantito, para poder ponerlo aquí. Lo voy a poner, hacer color rosa. Y el primer flor que vamos a hacer va a ser un rosetón. Yo por lo general no lleno las mangas porque mi mano es muy caliente. Y con el mismo calor de mi mano, a veces realizo los detunes. Podemos hacer esto, pero lo recomendable es que no. Que se auxilien con esta espatulita humidable. La recorremos todo nuestro coche. Se limpia bastante bien. Hay que procurar que no nos queden burbujas de aire. Luego yo enrosco y lo enrosco en mi mano. Agarro mi clavo. Y para los que somos principiantes, siempre es recomendable un trocito de papel encerado. Pongo un poco de nuestro jelly frosting en nuestro clavo para poder pegar lo que es nuestro papel encerado. Y hacemos nuestro rosetón. Recuerden que es una duya 1M de la Wilton. Para hacer nuestro rosetón, solo presiono hacia abajo y voy girando. Suelto y jalo. Y miren, ya tenemos un hermoso rosetón. Este rosetón nos sirve también mucho para lo que son nuestros pasteles y nuestras gelatinas. Y la ponemos en un plato. Le voy a poner mi charola. Y la ponemos en charola porque ahorita la vamos a llevar a gelar. Así obtenemos nuestro rosetón. Miren, ahora vamos a hacer una rosa. ¿Les parece bien? Vamos a hacer una rosa con este color. Nuevamente suavizamos nuestro jelly frosting antes de usar. Suavizamos ya que está la consistencia suave y bonita. Vamos a iniciar. Agarramos nuevamente lo que es nuestra manga, nuestro cople, y vamos a hacer una rosa pequeña, por lo que voy a utilizar la Wilton 104. Agarro mi rosetón, perdón, mi cople. Pongo mi duda. ¿Dudas, preguntas, todo va, vamos bien? Pongo mi duya, vuelvo a tomar aquí y cubro mi mano y pongo un poco de betún. Ay, discúlpenme, pero ando un poco nerviosa, calorizada, hace mucho calor aquí. Y voy a hacerla de dos colores, por lo que también voy a suavizar el tono rojo. Y a ver si ahorita viene la mano ayuda para que me sostenga. Muy bien. Para que vean lo bonito y fácil que es hacer lo que es una rosa. Para hacer lo que es nuestra rosa, también siempre, aquí sí es necesario que nosotros tengamos una base firme. ¿Qué me refiero con base firme? Pues que lo primero que nos va a sostener, miren, no hacemos esto porque nos podemos lastimar, aparte de que es un poquito duro, utilizamos esta y recorremos. Vamos a hacer lo que es una rosa con estructura baja, sencilla, pero sobre todo muy hermosa. Miren, no llené mi... Aquí está mi clavo, lo limpio. Pongo otra vez un poco de jelly frosting. Pongo mi papel encerado y voy a hacer mi base. La base
es la siguiente. Voy a hacer como un tipo zigzag. Muy bien. Ahorita hace un calor terrible que es necesario tener su trapito para siempre estar limpiando. Ya que tengo yo mi base, vamos a comenzar a trabajar con tres pétalos. Pero van a ser tres pétalos entrelazados. Hago el primero. Vamos a trabajar con la duya de lo más grueso hacia abajo y lo más delgado hacia arriba. Para que nos salgan unas rosas bonitas y delgaditas en sus pétalos y no gruesas ni toscas. Entonces hacemos tres pétalos entrelazados. Va uno, dos y tres. ¿Sí? Como pueden ver, son tres pétalos entrelazados y desde ahí ya vamos a continuar a hacer cinco pétalos. Vamos a comenzar, es uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y con cinco pétalos nosotros ya tenemos un botón. Pero si yo no quiero dejarlo en botón, entonces hacemos otra camada de siete para que sea una rosa más grande y no un botón. Entonces vamos, uno, dos, tres. Cuando vamos subiendo es como una forma de arquito. Y el siguiente pétalo es entre la mitad del otro. No sé si me estoy dando a explicar. Y muy bien, aquí el clavo nos sirve para ver si seguimos dando otra camada de pétalos o ahí la dejamos. Pero a mí así me gusta, por lo tanto así la voy a dejar. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Hacemos otra o nos vamos ya a decorar nuestra gelatina? Hacemos otra, decoramos nuestra gelatina. ¿Qué dice el público? ¿Haremos otra? Sí, que quiero más. Muy bien. Vamos, ¿hacemos el rosetón o hacemos la rosa? ¿Qué les gustó más, el rosetón o la rosa? El rosetón es este con la 1M. Y la rosa de botón es con 3 y 5 pétalos. O si es una rosa con más estructura, serán con más camadas de pétalos. ¿Cuál hacemos? ¿Una rosa, un botón o un rosetón? Ok, vámonos entonces con el botón y después les explico lo que es. A ver si camarógrafo me puede ayudar para que se vea más, más claro. Lo agarro bien. Recuerden, limpio mi punta, es importante limpiarla. Trabajo con la parte más ancha pegada en el clavo y la parte angosta va hacia arriba para que mis pétalos me queden bonitos. Agarro mi clavo, pongo un poco de jelly frosting, agarro lo que es mi papel encerado, porque como nosotras somos principiantes, nos ayuda mucho este papelito. Hago mi base, yo mi base la trabajo como en zigzag, voy, vengo y regreso. Este ya es mi base. ¿Para qué sirve una base? Pues como bien saben, las bases sirven para sostener muy bien nuestros pétalos. Después voy a hacer tres pétalos que van a darle el diseño a nuestra rosa y van a ser como nuestro botón. Pero esos son tres pétalos entrelazados. Va uno y a la mitad del otro hago el otro. Dos, a la mitad del otro hago otro. Tres. Aquí ya tengo mi botoncito. Ahora voy a hacer una camada de cinco. Una, dos, tres. Recuerden que cuando vamos girando, no gira nuestra mano, gira nuestro clavo. 5. Y aquí ya tenemos un botón. Pero bueno, ya no queremos el botón, queremos una rosa más frondosa. Seguimos con otra camada de 7. Pegado. 1,
dos, tres. Siempre tenemos que estar respetando nuestro centro, porque como ustedes bien saben, nuestra rosa siempre, la parte del medio, se le alcanza a ver los botoncitos, los colores. Y miren, y así podemos seguir con nuestra rosa. Pero como pueden observar a los lados, queda un poquito fea y tosca. Para dejarla bonita, más estética, lo que voy a hacer es limpiarla. Ahorita no tengo... Ah, acá está mi espátula. Con mi espátula lo que voy a hacer es darle como limpiarla. Y listo. Y la paso a lo que es mi charola. Pero si ustedes dicen, no, yo ya quiero trabajar con mi rosa y ya quiero ponerle a mi pastel, supongamos que no tienen esto, lo que van a hacer es con una tijera exclusiva de repostería, la corta, gira y la jalan y la montan en el pastel. Esto está súper suavecito, yo no soy experta, por eso yo prefiero una servidora, prefiero trabajar en lo que es con su papel encerado. Y estas me las llevo a refrigerar para que agarren la consistencia de la que yo ya tengo aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, no hay dudas ni preguntas, me vuelvo a dar mis manitas. ¿Guadalajara dónde consiguen? En Guadalajara, a ver si la maestra Mayra me puede apoyar y poner lo que son los números de teléfonos de nuestros patrocinadores de Cheren K y ProGel para que consigan estas maravillas de cosas que nos hacen trabajar cada día más bonito. Regresamos con nuestra gelatina. Miren la transferencia. Qué bonito nos da nuestro transfer. Este es nuestro transfer de Cherry and Cake. Qué bonito, qué bonitos colores. Ya voy a empezar a montar lo que es nuestra decoración. Pero para poderla montar, yo voy a utilizar, siempre trabajo con lo que es con un poco de, igual de Jelly Frosty. Voy a agarrar en mi mano. De nuestro Jelly Frosty, voy a abrir mi manguita para darle altura a lo que son mis flores. Yo utilizo un poco de betún. Voy a poner aquí, aquí, aquí para poderle dar altura a mis flores. Muy bien. Y voy a empezar a decorar. Vamos a utilizar color rosa. ¿Recuerdan la palabra de la búsqueda del tesoro? La que les dije a un principio. ¿La recuerdan? ¿No la recuerdan? Pues nuestra palabra de búsqueda del tesoro, la mía, es gratitud. Recuerden que debemos de ser agradecidos. Yo monto con mucha crema porque me gusta ver todo lleno de flores. ¿Qué tal está quedando? ¿Les va gustando? Más o menos. Creo que esta la voy a cambiar. El trabajar de rosa y llevar a gelar nos permite quitar y desmontar hasta buscar una posición que a nosotros más nos guste. Muy bien. Ahora vamos a terminar la decoración poniendo con un poco de follaje. El follaje le va a dar
lo que es luz y la vista a lo que es nuestro proyecto. Yo aquí ya no tengo mangas pequeñas, voy a utilizar una manga grande. El follaje o las hojas verdes a nosotros nos va a ayudar a tapar esas imperfecciones o lo que dejamos con el betún. Meto lo que es mi duya. Esta manga es mucho más grande y por eso se me dificulta un poco. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? En caso de que ustedes no tengan la duya de la hoja, lo que les voy a enseñar a hacer, cómo pueden cortarla para que tengan una hoja. Vamos a cortarla como piquito. Ay, Dios. Y así nos va a dar la forma de una hoja. Miren, así pueden cortar lo que es nuestra manga en esta forma, más parejito, para tener la forma de lo que es una hoja. Y llenamos. ¿No hay dudas, preguntas? Vamos a utilizar el verde, ambos verdes, porque acuérdense que las hojas pues no son tan verdes, siempre tienen un colorcito diferente. Y proseguimos, ahora sí. Yo primero me aseguro, antes de montarlo en lo que es la gelatina, me aseguro a ver cómo sale mi hoja. Y trabajo acá. Creo que sí sale. Entonces voy a empezar a decorar. Dejo el decoro un poco más. Y pondremos. Disculpen el desastre. Pero así uno empieza con un traste y termina con toda la cocina volteada. Y pondremos nuestras hojas. Esto nos va a permitir darle más vista y tapar imperfecciones de nuestra gelatina. Voy a voltearla para empezar yo a trabajar de este lado. Para este tipo de trabajos hay que trabajar con calma, paciencia, para que nos salga todo muy bonito. Y así nos vamos decorando nuestra gelatina y tapando imperfecciones. Ay, disculpen, pero es que casi no veo. Porque estoy trabajando hacia ustedes y no hacia mí. Y así nos vamos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Se alcanzó a terminar la de decorar? Bueno, por mi parte, entonces creo que sería todo. Ya se nos terminó el tiempo. Esto es mi clase. Antes de despedirme, quiero volver a darles gracias a todos ustedes por haber estado aquí, acompañándome con este proyecto que para mí es muy bonito, muy rentable. Y pues sobre todo, pues me gusta compartirlo con ustedes. Y pues espero les haya gustado. También no me quiero ir sin antes agradecer a la maestra Mayra por el espacio que me dio, la invitación que me dio. Y pues muchas gracias por la invitación, por dejarme ser parte de esos artistas creativos en la gelatina. También gracias a nuestros patrocinadores. Y Cherry & Kay y Progel. A la señora Baúl de Jave, que es del grupo de Baúl de Jave, la señora Vianney, muchísimas gracias. Y pues muchas gracias a todos. Recuerda que mi palabra es gratitud. Y les voy a regalar la segunda palabra de este día, que es benevolencia. Ay, Dios mío, me trabo. Esa es la segunda palabra.
ahorita se las voy a poner al terminar de mi video para que recuerden. Si pueden hacer su réplica de esta gelatina o cualquier otra gelatina, tienen que juntar todas esas palabras para hacer su poema para mamá. Y hasta ahorita llevamos 8. Me despido, pero igual les hago la invitación que el día de mañana va a ser el cierre con otros 2 hermosos proyectos de 2 compañeras. Espero las acompañen porque créanme que vamos a terminar con broche de oro. Pues muchísimas gracias y hasta pronto.